Porque ante todo y sobre todo somos palanca de transformación, somos garantía de modernidad, somos garantía de derechos sociales y sobre todo somos garantía de tener unos servicios públicos que estén a la altura no solo de lo que necesita la ciudadanía de nuestros pueblos y ciudades, sino más allá de eso, de lo que se merecen los ciudadanos y ciudadanas de nuestros pueblos, de nuestras ciudades, de nuestro país y también, por supuesto, de Euskadi. Una serie de personas valientes, valerosas, que lo fácil era esconderse, quedarse quieto, que hicieron fundar esta agrupación en Cruces. Y ellos se implicaron ellos, ellas, implicaron a las esposas, a los maridos, a los hijos, hicieron excursiones, etc. Y crearon una gran familia que es esta agrupación de Cruces. Por eso es necesario que no veamos estos 40 años como algo de historia, sino como el comienzo de un nuevo tiempo. De un nuevo tiempo que tiene que llegar aquí en Cruces, que tiene que llegar en Baracaldo. Esperemos que el próximo año lo podamos ver y para eso tenemos que trabajar mucho durante los próximos meses. Porque el Partido Socialista depende de hombres y mujeres como los que han aparecido aquí. Que habéis hecho el acto en sí del 40 aniversario de la agrupación.